Buenos días, ¿qué tal están? Comenzamos la semana de la mejor manera posible y es con su compañía. Ya saben que durante las dos próximas horas nosotros vamos a estar en directo, vamos a tratar temas de actualidad con nuestro formato habitual, primero con nuestra hora de tertulia y nuestra segunda hora de entrevistas y de reportajes. Muy interesantes los temas que tenemos hoy que ofrecerles, así que por favor, yo les invito como cada día a que nos acompañen. Si quieren participar con nosotros, si quieren dar su opinión sobre cualquiera de los temas que vamos a tratar, pueden hacerlo por medio de nuestro teléfono 957-94-0111. Ese es el número que permanece abierto para que todas aquellas personas que quieran contarnos algo puedan hacerlo. Y si prefieren contactar con nosotros por medio de las redes sociales, también estamos disponibles 24 horas al día. Nos pueden encontrar como PTV Córdoba en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así que, por favor, háganos saber todo aquello que consideren oportuno. Y si tienen también algún tema que quieren que se vea reflejado en nuestras entrevistas y reportajes, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y comenzamos el lunes de una muy buena manera, todo hay que decirlo. Yo estoy muy bien acompañada y eso es de agradecer. Conmigo tengo a tres tertulianos, una cara nueva y dos habituales de nuestra tertulia, que vienen para tratar los temas de actualidad, además hoy por supuesto con las miras puestas en Almería. Ya saben que ayer teníamos esa malísima noticia, la noticia que nadie queríamos dar, pero que finalmente es con la que se pone un punto y seguido, porque no ha llegado el final, al caso de la desaparición del pequeño de Almería, concretamente de Níjar, de Gabriel Cruz. De ello vamos a hablar y también de más temas que están vinculados a nuestra ciudad, a Córdoba por supuesto, y a la provincia. Voy a presentar a mis tertulianos. Por este lado tengo a José Carlos. José Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Amparo. Un placer, como siempre. La verdad que siempre. Ya me estoy aficionando a venir, ¿verdad? A venir aquí. Yo me alegro. Es cuestión de que te sientes bien tratado, ¿eh? Que sí, eso es fundamental. Totalmente. Además, él también va a aportar su punto de vista desde esa parte del derecho, ya que formas parte también, podemos decir, de ese ámbito. Y no eres el único. Hoy tenemos casi que doble, podemos decir que tenemos doble participación en lo que a derecho se refiere. No solamente está José Carlos García con nosotros, sino que por este lado está nuestro habitual de los lunes, Gerardo Ramírez. Gerardo, bienvenido. Bien hallado, Amparo. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, como siempre, por aceptar la invitación. Hoy nos encontramos tres licenciados en Derecho. Tres, es verdad, que se me había olvidado que efectivamente, perdón. Y el otro que no ejerce. Exactamente, pero se me había olvidado a mí que tú también formas parte de la vida legal. Sí, además estoy muy contento de ello. Por supuesto, bueno, y la cara nueva, podemos decir, de nuestra tertulia, aunque seguro que ya la han visto en el ratito de antes, porque ha estado aquí con mi compañera María Ángeles hablando del tema de Gabriel Cruz. Ella también es abogada. Y con nosotros tenemos a María del Mar Silva. María del Mar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Además, tú también eres, podemos decir que tienes la especialidad también de criminología, por lo tanto, sí. Puedes aportar distintos puntos de vista, siempre desde el marco legal, pero como digo, diferentes puntos de vista. Marco legal y opinión personal como persona también, claro. Faltaría más, para eso estáis aquí los tres. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema, es un tema bastante delicado, porque, bueno, como yo decía ayer, llegaba ese punto y seguido, Gerardo, porque no va a ser el punto y final, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra a partir de ahora, pero sí que por lo menos ese punto y seguido de decir, bueno, ya se sabe dónde está el cuerpo, lamentablemente se ha encontrado a Gabriel sin vida, que era algo, bueno, pues era una opción que los padres no querían ni pensar. Los padres, de hecho, han estado todos estos días, los 12 días que ha estado desaparecido, pidiendo por favor a sus captores que lo dejasen en cualquier sitio público, que no iban a hacer ningún tipo de represalia, y sin embargo nos encontramos, por desgracia, con el peor de los finales. Sí, ha sido un mazazo tremendo para todo el mundo enterarse de la noticia, y la verdad que cualquier persona de bien pues tiene el corazón roto con esta noticia. Como ya sabrán muchas personas, la pareja del padre pues la han descubierto sacando al niño y tal, y entonces pues esas imágenes que hay de la mujer
en el encuentro con la policía, este cual, pues bueno, pues están siendo muy, muy mencionadas en redes sociales, y en las redes sociales en las que yo participo, la verdad es que hay dos sentimientos claros: uno del sentimiento de la pérdida de la niña, del niño, y otro, un sentimiento un tanto de venganza, de rencor, de maldad, que ha generado esto. Sin embargo, y tengo que decir que vengo con el corazón henchido de orgullo, la madre del niño ha hecho unas declaraciones hace un momento en el programa de Carlos Herrera y las que hemos subido en nuestro grupo del programa de Carlos Alsina, llamando a la tranquilidad, llamando al sosiego, a que todo el mundo, agradeciendo a todo el mundo el trato tan magnífico que han tenido, a todos los que han participado en la búsqueda de su hijo, a los cuerpos de seguridad del Estado, a los periodistas, a todo el mundo, y ha pedido que, por favor, no nadie genere odio sobre esta señora que ha matado a su hijo, que nadie genere odio, que nadie genere el más mínimo resquemor y que no se le dé más publicidad a lo que ha hecho esta señora. Quieren pasar una página con un señorío, con una elegancia. Ha dicho la buena señora que ni su hijo Gabriel ni ellos son así, no son odio, no son rencor, son ellos van a recordar a su hijo con los ojos de la mirada clara y limpia que tenía este niño, y que van a, que no quieren que de ninguna de las maneras se rompa ese recuerdo. Y después hace un llamamiento a las redes sociales y le pide a la gente que ella no es la que está subiendo esas fotos, esos reportajes que la gente está subiendo con una maestría tremenda, sí, de fotos hasta del niño cuando nació, del niño amamantado con la madre, del niño. Han subido ya una cantidad de reportajes tremendo. Bueno, en ningún momento la madre ha sido la autora de este tipo de publicaciones. Nadie está autorizado a hablar por la madre. La madre lo único que quiere es agradecimiento a todos, pero no quiere generar ningún tipo de odio. Que por favor, que la gente no participe en redes sociales de esta feria mediática que ellos de ninguna de las maneras la fomentan. Uh-huh. Yo creo que es lo que más nos ha sorprendido a todos, ¿no? Ver una madre que tiene que estar pasando por lo peor, creo yo, que puede pasar una madre, que es perder a su hijo, uh-huh, y perderlo de esa manera, y sin embargo decir que no haya odio hacia esta persona, yo no lo puedo comprender, ¿eh? Yo tengo que decir que yo no lo puedo comprender, porque yo cuando ayer me enteré de la noticia, yo me transformé, tengo que decirlo. Y yo no sé si es que a lo mejor yo no soy tan buena persona o es que a mí me puede más en la parte sentimental, yo no lo sé, pero mantener esa sangre fría y esa calma y pedir además al resto del mundo, decir, no hablen de ella, no le den importancia, yo no sé si es una lección, desde luego, yo tengo que aprender, tengo que decirlo, porque a mí me puede la parte humana, creo que todos tenemos, de decir, oye, que mira lo que ha hecho, que es que estamos hablando de una barbaridad, que no estamos diciendo que haya sido una tontería, ¿sabes? Ni un insulto leve, ni una cosa, no, que es que estamos hablando que ha asesinado a su hijo. A mí me parece de verdad encomiable, pero que yo no sería capaz de mantenerme así, ¿eh? Bueno, a mí lo primero que me... Perdón. A mí lo... Bueno. Yo creo ¿le damos que, la palabra a ella? Yo creo que, de todas maneras, dentro de lo que es la psicología forense, sí, esto ya está estudiado, aunque todavía queda mucho que avanzar, pero yo creo que esto ya está estudiado y la madre lo que ha hecho es cerrar un capítulo. Sí. Si no hubiera encontrado el cuerpo, yo creo no tendría la misma serenidad, sí, que es lo que les pasa, por ejemplo, a los padres de Marta del Castillo y lo que no le pasa ya, sí, al padre o a los padres de Diana Kerr. De Diana Kerr. O sea, el hallazgo del cadáver es cerrar un capítulo que en principio yo creo que les da serenidad. Sí. Luego ya podrán, eso ya no lo, quizá no lo conozcamos o quizá sí, sí. Quizá se derrumben o no sabemos cómo reaccionarán, pero la tensión inicial de estos 12 días ya no la tienen. Sí. Esa tensión se sustituye, al cerrar este capítulo, se sustituye por otro sentimiento. Uh-huh.
que irá avanzando en el tiempo. Esto está estudiado en psicología forense. Sí. A mí lo que me produjo, la verdad, que fue mucha tristeza, sí, porque creo que toda la sociedad estaba en vilo con la desaparición de Gabriel, y yo creo que luego se tienen que producir dos sentimientos más. Sí. Primero, creo que debemos ser muy respetuosos con el hecho de difundir fotografías, el hecho de ver primero si es cierto que esta señora, que todo apunta a, sí, todo apunta a ello, ha cometido, sí, es ha la cometido autora esta atrocidad, del asesinato. Porque la verdad que ha sido un hecho deleznable, ¿no? En tercer lugar, creo que debemos ser muy prudentes, porque efectivamente hay una investigación en marcha. Ahora, por suerte, se ha encontrado el cuerpo de Gabriel y bueno, ahora tenemos que esperar a la autopsia de ese cuerpo, ¿no? Y a ver qué dictaminan los médicos forenses y cómo ha sido la muerte de Gabriel. Yo creo que aquí ahora más se abre el capítulo de nuevo de la prisión permanente revisable. Sí. Antes lo ha comentado María del Mar, es un delito hiperagravado posiblemente, y creo que ahí debemos hacer un debate sosegado, un debate, sí, calmado, y pensar muy bien, primero, cómo queremos aplicar el derecho, qué es lo que dice la sociedad también, porque creo que al final debemos escuchar lo que dice la sociedad, sí, y en tercer lugar, el fin de esa condena. Yo creo que yo estoy a favor de la prisión permanente revisable, creo que es positiva, incluso en algunos casos, sí, yo endurecería la prisión permanente revisable, porque creo que a partir de los 15 años se tiene que revisar, sí, pero antes no deberían tener ningún tipo de beneficio penitenciario, ¿no? Bueno, aquí, claro, la gente, el vulgo, nosotros, bueno, yo a lo mejor un poco menos, sí, confunden un poco lo que es la prisión permanente revisable con la cadena perpetua. Claro. Sí. Esto no es una cadena perpetua. Yo creo que en España, como en todos los estados de derecho, sí, las penas, las condenas, tienen una doble misión. Es la misión punitiva y la misión de la reinserción. Sí. Pero durante todos estos años atrás se le ha dado una prioridad a la parte de la reinserción. Sí. Y en la práctica, cuando se le da tanta prioridad a eso, a la reinserción, en la práctica hemos visto que la parte punitiva, si la dejamos un poco al lado, sí, digamos que la condena no surte el efecto de frenar un poco la delincuencia. Sí. Esto puede ser muy debatible, hay mucho, mucho en la calle sobre esto, se mezcla ya con la política, pero sí, muchas personas que en épocas que no hay casos tan mediáticos como este, se vuelcan un poco más hacia la suavidad, sí, de la ley penal, y cuando surge un tema así, se acuerdan de que también las condenas tienen una misión punitiva, sí, y que esa misión punitiva es el freno para que este tipo de cosas no ocurran. Habrá quien diga que van a ocurrir, pero indudablemente el que no teme, sí, el que teme menos, delinque más, sí, eso está claro. O sea, el caso del chicle, por ejemplo, la carta que ha salido a la luz recientemente, viendo claramente que no existía ningún tipo de arrepentimiento por parte de, sí, este asesino, o presunto asesino. Y además hasta con la tranquilidad de y decir, con la tranquilidad en 7 años está en la cárcel, entonces a la calle otra vez. Yo creo que ahí tenemos que hacer y tienen que hacer en este caso los legisladores y los políticos, ponerse sentarse en una mesa y ver un poco cuál es el sistema, sí, el sistema penal y qué tenemos en España, y ver qué podemos mejorar de cara a reducir esa vuelta de estas personas a la calle cuando quizás no están preparadas para reinsertarse. Lo que pasa es que yo creo que aquí, como en todo, luego hay unos presupuestos. Sí. Entonces, mantener tanta gente en las prisiones también cuesta dinero. Sí. Eso es una cosa que... Y la justicia termina siendo casi siempre la hermana pobre de los presupuestos. Sí.
Entonces, hasta que a uno no le llega el tema que tiene que verse en un juzgado y ve que su asunto se retrasa, que no hay jueces, que no hay oficiales, que no hay suficientes juzgados, pues entonces es cuando se acuerdan, sí, es que, claro, pero para eso hace falta dinero. Entonces, en definitiva, yo creo que no es tan fácil. Ahora, lo que sí es fácil es los asuntos que sean menores, porque yo creo que en la ley penal española hay una desproporción, sí, entre las penas contempladas para delitos menores y para los delitos graves como este. Muchas veces nos hemos encontrado con que personas que están en prisión por un tema económico, por un tema de robo, por temas de corrupción, sí, que es muy indignante, es nuestro dinero, pero les aplican unas condenas y unas penas que nada tienen que ver, por ejemplo, con unas condenas y unas penas que se han aplicado para temas de delitos de asesinato, uh-huh, o de homicidio. Yo en mi práctica profesional he visto cómo personas que habían matado a otra les ha caído una condena de 7 años de prisión, llevaban 3 y medio o dos, sí, en prisión permanente. El tribunal del jurado apreció 2 atenuantes que desde mi punto de vista no estaban acreditadas, pero es el tribunal del jurado. Uh-huh. Se le aplicó el mínimo, que fueron 7 años por matar a otra persona, sí, delito de homicidio, y a los 3 y medio, un año y medio después, sumado a los 2 de prisión preventiva, se le pudo aplicar el tercer grado. 3 años y medio de prisión, uh-huh, en la práctica, sí, la condena era superior. Y, en cambio, nos encontramos con personas que han hecho un acúmulo de delitos o es un delito de corrupción y tal, y llevan más años en la cárcel. Uh-huh. Hay una desproporción ahí. Yo creo que ahí es donde los políticos tienen que estudiar bien. Y, desde luego, como bien has dicho, escuchar a la gente. Hombre, evidentemente, claro, que los políticos tienen comisiones para estos temas, y esas comisiones deben estar formadas por personas con suficiente capacidad jurídica como para discernir sobre estos temas. Pero lo que está claro es que hay una voz de la calle, hay un sentimiento de muchísima gente pidiendo que se mantenga la prisión revisable. Porque entienden que casos como este les supera. Es que no entienden cómo alguien que pueda cometer un delito con tantísima inmunidad a una persona desde la entidad de este niño tan pequeña, tan dulce, después se salgan a los 4 o 5 años de la cárcel. Eso la gente no lo entiende. Y entonces, pues, hay que contemplar toda esa voz del pueblo. También hay que decir que yo, por ejemplo, la carta esta del chicle no me la creo. ¿Quién va a hacer una carta diciendo a las claras, he matado a esta chica, le pido a mi familia que vayan a las entrevistas a cobrar no menos de 10.000 euros y después otra, lo que tú has dicho? A los siete años estoy en la cárcel de Cuervas, vacilando el tío de que bueno, que le va a salir bastante gratis esto, bastante barato. Yo creo que vuelvo a lo mismo con el tema de las redes sociales. Hay mucha imaginación y hay mucho cabrito, coño. Hombre. Es que hay mucha gente que es que se le ocurren unas cosas que es que endemonian al personal, porque es que van al corazón de la gente, sí, al corazón y a las vísceras de la gente. Y la verdad que hay también, por otro lado, la gran masa es que se lo traga absolutamente todo. Tú no tienes más que meterle a la gente un poquito de mala leche en el cuerpo y la respuesta de la gente es inmediata, es odio. Claro, entonces tampoco hay que jugar en esos niveles de partido, tampoco hay que jugar. Y los partidos políticos no deben aprovecharse de esa sangre que hay en ese momento. Lo decía, verdad, el otro día el padre de Diana Kerr, no sé si ayer o antes de ayer, en una entrevista que le hicieron cuando se hablaba del tema de la carta, y es verdad que ahora pues tendrán que practicarse la diligencia para averiguar con peritos caligráficos y tal si esa letra pertenece al chicle, y luego también se tendrá que ver cuál es la motivación de esa carta, porque a lo mejor este hombre
lo que quiere es un protagonismo excesivo y lo único que le interesa es eso, o no sabemos qué intención, ¿no? Hombre, indudablemente yo creo que en la situación que cualquier individuo está, como este está, cualquier movimiento para él ya no le puede perjudicar más. Es lo que decía Gerardo. O sea, ya él ya está en la peor situación que se puede estar, que es, me han cogido, estoy en prisión, me van a juzgar, me van a condenar, eso está garantizado. Cualquier cosa que yo haga, peor no voy a estar. En todo caso, puede mejorar mi situación, crear una duda, remover, aunque luego los tribunales son profesionales. Ellos cierran la puerta del tribunal y lo que está pasando en la calle les da igual. Ellos van a su trabajo, a aplicar su ley, las normas y la condena será la que tenga que ser de acuerdo a lo que está escrito, no a lo que los demás estemos opinando en la calle. Eso está claro. Pero yo creo que todas estas reacciones que se suceden de los que ya están detenidos, pues, por ejemplo, esta señora gritando ayer cuando la detuvieron, primero una cosa, luego otra, ella lo que está haciendo es, aunque en ese momento fue más bien instintivo, es intentar remover, ya me han pillado, ahora yo voy a ver por dónde me escapo. De todas maneras, yo, mi opinión personal. Y creo que coincido con la mayoría de la gente, es que esto está todavía muy tierno, muy tierno. Por Ahora supuesto. mismo hay que tener mucha prudencia. Hay que esperar exactamente a ver cómo va avanzando también Sí, es este porque caso. sí. A mí hay una parte que me interesa bastante, la verdad, y es la parte desde el punto de vista de la psicología. Eso nos lo puedes comentar tú bastante bien, Bueno, por la gran yo no soy trayectoria que psicólogo, tienes. solamente he estudiado la parte de psicología forense que se estudia dentro de la especialidad, pero esta señora, bueno, se habla mucho de los trastornos enseguida cuando una persona así comete un crimen tan atroz que no sabemos todavía ni siquiera si ha sido ella la autora material, pero todo apunta a que sí, pero no se sabe. Cuando comete un acto tan atroz, todo el mundo tiende a decir, está trastornado, ¿qué le pasa por la cabeza? Pero vamos a ver, es que se nos olvida que la maldad existe. Claro, es que ahí Claro. quería yo llegar. Es muy fácil decir, no, es que está loco. A ver, yo desde mi punto de vista, algo completamente personal, quiero decir que no me baso en ningún estudio psicológico ni nada de eso, pero para mí una persona trastornada es otro tipo de perfil. Para mí una persona que hace lo que ha hecho, se va de la manita de su pareja durante 12 días llorando con la foto del niño aquí plasmada en una camiseta, Sí. cogiendo de la mano a la madre, dando apoyo, atendiendo a los medios de comunicación, besando al padre como si no hubiese un mañana, que para mí esas Sí. imágenes son de verdad, vamos, se me pone la piel de gallina cada vez que lo Sí. pienso. Para mí no es una persona que esté trastornada, para mí es el mal hecho Sí, persona. eso Creo es. que son dos cosas Sí. distintas. Estar loco y ser malo Sí. no es lo Sí. mismo. Los psiquiatras y los psicólogos forenses lo tienen, esa frontera la tienen casi clara. Por lo menos ellos tienen la obligación de emitir una serie de informes que orienten al juez, que orienten al juzgado, y básicamente para que todos lo podamos entender, lo distinguen entre sabe lo que está haciendo o no Efectivamente. sabe lo que está haciendo, distingue que está haciendo mal o no distingue que está haciendo mal. Y yo creo que a cualquiera que no se nos escapa que una persona que independientemente que no sabemos su grado de participación, pero si ella fue la autora material o cómplice o cooperador necesario, lo que fuera, todos los actos posteriores, el ocultamiento del cadáver, ponerte la camiseta, abrazar al padre, sin decir dónde está el niño, es porque sabe que si lo dice le va a pasar algo muy malo a ella. Eso está clarísimo. Entonces, ella, sus actos posteriores definen, si es que fue la autora material, definen que sabe perfectamente que ha hecho mal. Que es las personas inimputables están clarísimas, son retrasados mentales cuya deficiencia les impide discernir entre el bien y el mal. Personas que actúan bajo la influencia de algún tóxico, drogas, alcohol, que le impiden absolutamente discernir
entre el bien y el mal. Incluso entre la propia realidad. Pero que incluso luego, en el caso de esas personas, cuando se recuperan de esa toxicidad, sí. si son conscientes de que lo han hecho, si no son malas, lo reconocen. Y llega el arrepentimiento y... Exactamente, son los actos posteriores a los hechos los que suelen definir la imputabilidad de las personas. Y los psicólogos y los psiquiatras, después de estudiarlos y demás, emiten sus informes y definen imputable, no imputable. Uh-huh. Si es imputable, está claro que es que lo es porque ella, en este caso, hizo actos que lo que quería era salvarse a sí misma. Yo tengo claro que ella es totalmente imputable. Porque... Imputable al menos de lo que se conoce hasta ahora. Sí, porque... De haber trasladado... Porque claro, ahora mismo lo que sí está más que claro, probado con... Que lo hemos visto todos. Exactamente. Ese que saca el cuerpo, en este caso del niño, de Gabriel, de un pozo, que lo mete en el coche y que lo traslada. Que eso también me gustaría saber... Desde el momento, además, en el que encuentra la camiseta, a ella ya la tiene... Es que es anterior. Ya la tienen vigilada, entonces. Después de tres batidas que ha habido por la zona, que no han encontrado nada, y luego se encuentra la camiseta, que precisamente se dice que no estaba mojada, después de... Pero ¿cómo es tan torpe? También, mi pregunta ahí, hablando de todo el tema psicológico también, es ¿cómo una persona puede ser tan torpe? Yo creo que es la presión, ¿no? Porque al final esto es lo que suele pasar en la mayoría de los delitos, que siempre hay algún cabo suelto que se dejan por la presión de lo que han hecho y de ocultación. Pero es que la camiseta, yo ahora, vamos a ver, nos llueve ahora tanta información que en realidad nos cuesta un poco trabajo asimilarla, pero fríamente con los datos que tenemos... Yo creo que era innecesario el acto de mostrar la camiseta. O sea, quizás la motivación puede ser quisiera despistar un poco a los que estaban... Pero muy torpemente, porque casualidades no existen, y eso sobre todo en justicia, yo creo que eso es uno de los lemas también que tenéis, por lo menos yo a un par de amigos abogados con los que tengo muy buen trato, es una de las cosas que siempre dicen, nada es casual, o sea, nada, todo es causal. De más de 1.500 personas batiendo una zona que ya se había batido con anterioridad, ¿es ella la que encuentra la camiseta? Es que yo no, es que empezando no alcanzo por ahí, a entender el objeto de enseñar la camiseta, todavía no lo entiendo, ya quizás salga a la luz más adelante, porque... Una pista falsa, que lo buscasen por una zona para ella asegurarse que no iba hacia la zona donde realmente además, estaba el niño... Según se ha escuchado últimamente, claro, esto... Hay información que, como dice María del Mar, va surgiendo a borbotones, ¿no? Pero según se dice, la prenda que desprende más dudas a la hora de identificar cómo iba vestido el niño era la camiseta, precisamente. Entonces, ahí hay algo extraño. Yo creo que eso pone en alerta a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso, pues también a la Unidad Central Operativa, a la UCO, y yo creo que desde ese momento es el momento en el que ya empiezan a tener ciertos indicios, ¿no? Quizá. Quizá en la camiseta fue lo definitivo, pero yo conozco un poco cómo funcionan los protocolos que siguen y cómo trabajan, y yo creo que de las primeras declaraciones, cuando ya empiezan a declarar, yo creo que ellos ya saben extraer unas determinadas líneas de investigación. Y estoy segura de que en la declaración de esta señora, ella misma, sin darse cuenta, desliza algún tipo de incongruencia. Estaba delatando. Sí. Una sola frase. La policía española y la Guardia Civil, no digamos ya, es aparte de muy capaz y estar bien considerada, es muy intuitiva. Y sobre todo tiene mucha experiencia. Y la casuística que ellos siguen, esta señora no es la primera. No estoy segura que ella deslizó alguna frase o hizo una frase en un lado y tres líneas más abajo otra que dijeron esto ya no me cuadra. Yo creo que la camiseta no es el inicio, sino es el punto exacto, ya no dice ha sido ella. Yo creo que la Guardia Civil ya tenía sospechas. Sí. Parece ser que esta señora también pierde los teléfonos móviles en un momento determinado. Sí, cuando se le piden lo vuelve a encontrar en otro momento. En su ordenador se produce un borrado de fotografía. Exactamente. Hay una serie de indicios que la verdad es la Guardia Civil, la policía que no es tonta, pues
da con Es, con el eso tema. viene a abundar en el tema de que es absolutamente imputable, es decir, no sabemos el grado de participación, Sí. Pero está claro que es imputable, porque todos los hechos posteriores le delatan, es así. Así que bueno, ya veremos qué más cosas nos van surgiendo, pero ahora mismo, desde luego, yo creo que estamos empezando. Sí. Hay un dato que a mí me gustaría destacar con respecto a las cuerpos, a los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, sí, en concreto la Guardia Civil, y que viniendo para acá alguien en la radio ha hecho mención, la labor de la Guardia Civil tan encomiable, tan magnífica, y en contraposición con el desprecio y el odio con el que lo han tratado en Cataluña. Esta Guardia Civil hubiese salido a por un niño de Andalucía, un niño vasco, catalán, gallego o de otras partes del mundo, con la mismísima entrega y el mismo profesionalidad que lo han hecho. Y esta persona que era catalana, que es catalán el que lo decía que sentía vergüenza de cómo en Cataluña hace pocos meses habían tratado a la Guardia Civil, sí, con las expulsiones que le hicieron de los hoteles y tal. Y esto viene a confirmar y a afianzar mi fe en la Guardia Civil y en todas las instituciones del Estado. Pero en esto en concreto, pues me siento muy orgulloso de mis fuerzas, cuerpo seguridad. De seguridad del Estado, sí. La familia, de hecho, así también lo ha querido agradecer, de lo primero que han dicho. Exactamente, que se han sentido muy arropados en todo momento y dan las gracias porque durante 12 días ha sido información de primera página en todos los medios de comunicación, se han abierto informativos con la búsqueda de Gabriel, como decimos, las portadas también, los medios digitales tampoco han dejado de difundir la imagen del pequeño. Queda todavía mucho por delante, como estamos comentando, queda una investigación. Y hoy, por ejemplo, a mí me ha sorprendido, hablando de medios de comunicación, a mí me ha sorprendido que esta mañana estaba muy pendiente de todo lo que ocurría y salían las dos portadas del Mundo y del País y son completamente opuestas. Por un lado, un medio de comunicación decía que está totalmente descartado el que exista una tercera persona o una segunda persona, en este caso, que haya podido ayudar a Ana. Y por otro lado, el otro medio de comunicación dice que sí, que dentro de unas horas vamos a saber cuál es la segunda persona que está implicada en todo esto, incluso puede que haya una tercera también. Eso es lo que hablábamos antes de la prudencia, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que hay que ser muy prudente y ahí pues... Pero estamos hablando además de los medios de comunicación de peso a nivel nacional. Efectivamente, entonces yo creo que le han podido llegar por algún lado, algún rumor a algún periodista, pero independientemente de eso, al final es que quienes están investigando esto son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están investigándolo, en este caso pues está en fase de sumario, ¿no? Sí. Bueno, todavía de hecho no se ha puesto a disposición judicial a esta persona que posiblemente puede realizar esto, ha podido realizar el hecho delictivo, pero hablamos de la prudencia y es que efectivamente no hay que lanzar bulos, y lo decía el ministro ayer, dice no hay que lanzar bulos sobre los hechos porque al final sí. Podemos crear ahí un circo total de este caso que al final no hay necesidad, ¿no? Al final. Yo creo que de todas maneras que sea riguroso. La autopsia va a ser fundamental porque dentro de los tipos criminales sí. Vamos, a mí en principio me resulta un poco extraño sí. La forma, es decir, la forma de matar en los tipos criminales está definida. Sí. El hombre mata así, la mujer mata así, sí. Determinadas edades matan así, matan a estos tipos, matan a este otro tipo de personas. Una mujer que mata a un niño, y más a un niño de 8 años, sí. que ya tiene cierta defensa, tiene que ser una mujer muy fuerte, muy decidida para asesinar a un sí. niño, como lo podría hacer un hombre, por una simple cuestión de que los tipos están así definidos, sí. los tipos criminales están definidos desde el siglo XIX, sí.
Entonces, yo creo que la autopsia va a ser definitiva para saber cómo murió el niño. Porque la forma de matar puede definir también muy bien el tipo de asesino. Incluso lo que se puede encontrar en el cadáver, que restos de ADN, sí. En fin. Sí, incluso, sí, si se defendió, si no se defendió. Claro, exactamente, si hay restos tóxicos, ese tipo de cosas. Lo hemos visto en casos como el de Asunta, lo hemos visto en muchísimos casos que al final pues se encuentran restos de ADN, que también eso en cierto modo pues también puede generar ciertas dudas, porque hay veces que se encuentran restos que no pertenecen a... Indudablemente, si pero... hay un tercer resto biológico en el cuerpo del niño, puede resultar la participación de otra persona. Entonces, habrá que estar a la... Yo creo que la autopsia va a ser definitiva. Sí. Resulta increíble también cuando uno piensa en el móvil, ¿no? Cuando hay un asesinato, pues lo primero que se piensa, incluso en la propia investigación, es el móvil, el por qué se ha llevado a cabo. En este caso, ¿qué móvil podríamos decir que puede tener? ¿Le molestaba ya el niño para la relación con su pareja? Bueno, el móvil verdaderamente en una familia de un extracto que es más bien humilde, que son sencillos, yo creo que el móvil económico está descartado completamente. Bueno, ella pidió que se subiese la recompensa. En un principio eran 10.000 euros y ella le dijo al padre que subiesen a 30.000 euros, a ver si con 30.000 euros alguien daba alguna pista real de dónde estaba. Sí, pero eso no es nada más que un rasgo totalmente de chulería, perdón por la expresión, y de falta de empatía. Porque lo que esta señora durante todos estos días ha demostrado es una absoluta falta de empatía con el dolor, incluso de su propio novio, de su propia pareja, de la madre, el niño, del resto de las personas. ¿Qué tiene que estar pensando ese hombre ahora? Sí, que hay también, hablamos mucho de la madre porque es verdad que se ha expuesto mucho, ha sido ella quien ha explicado en muchos casos siempre con la compañía del padre agarrado de la mano, pero ha sido ella la que ha dado un poquito más, podemos decir, la cara, o la que ha hablado un poquito más. Pero ¿qué tiene que pensar ese hombre ahora mismo? Es que es su pareja la que ha matado a su hijo. O sea, es que es una cosa absolutamente de locos. Y pensar que durante 12 días han estado durmiendo juntos, ha estado llorando con ella en su casa, le ha estado secando las lágrimas y ha estado con la foto del niño en la camiseta. Sí. Es que de verdad... Sí, yo creo que no me atrevería tanto a decir si tiene un rasgo psicopático, pero desde luego sí una absoluta falta de empatía con el dolor ajeno. Y ella misma, yo creo que con esos actos se ha estado delatando más aún. Y el móvil, bueno, pues... pueden ser celos, mucha gente maneja el tema de los celos, hay que ser muy malvado para tener celos de un niño de 8 años. Yo lo primero que pensé, o lo primero que se me vino a la cabeza, y después de haber visto las entrevistas y la rueda de prensa que daban los padres, ellos decían que el niño era la unión de ellos dos, era lo que unía, el pegamento que unía esa relación, que sentimentalmente expareja, ya estaba prácticamente perdida. Pero era lo que le unía un poco. Quizá a lo mejor venga de ahí la motivación, eso ya, bueno... Pero es errónea, esa motivación es errónea, claro, que ya lo he dicho hace un rato, que las prisiones están llenas de inteligentes que se creen ellos que son muy inteligentes, entonces cometen errores uno tras otro en cadena. El primero podría ser la motivación, pensar que porque eliminas a un niño, que es un acto brutal y de maldad absoluta, pensar eso te va a unir más a tu novio. Quizá ella durante estos días por eso ha estado tan aferrada, tantos besos, tantas muestras de cariño, tanta, pensaba a lo mejor que eso le iba a lanzar a ella más al corazón de él, ¿no? Sí. Pero eso es absolutamente erróneo, vamos. Erróneo. ¿Y hubiese podido mantener, desde el punto de vista psicológico, te pregunto María del Mar, porque tú me dirijo a ti en este caso... Insisto porque, que no soy psicóloga. Aunque no eres psicóloga, exactamente, pero sí que conoces bastante bien el campo por tu trabajo y por tu trayectoria. Si no hubiese cometido la gran torpeza de mover el cuerpo y ese cuerpo no se llega a encontrar, ¿ella hubiese podido seguir con esta historia el resto de la vida? Pues, ¿engañando a la persona que tiene al lado sabiendo ella lo que ha hecho con el niño? Hombre, yo no puedo saberlo a ciencia cierta. Es que la primera, insisto, el primer acto un poco sorprendente
es el tema de enseñar la camiseta. Sí. Y el segundo acto, un poco sorprendente, por eso digo que no es lista, sí. Lo pasa, tenemos que determinar si ha habido una tercera persona que le inducía a cometer esta sí. serie de actos, es ir a mover el cadáver. Uh-huh. El cadáver, ¿para qué lo vas a mover? Está allí. Desgraciadamente, el de Diana Kerr han tardado un año en encontrarlo. Entonces, todo lo que sea es que se vayan diluyendo las pistas. Sí. Habrá que saber por qué movió al niño. ¿Por qué? ¿Y por qué lo mueve al piso en el que ¿y por qué lo vivía mueve, con Ángel, con el padre de Gabriel? ¿Por qué lo mueve? Yo no sé si lo llevaba. Lo llevaba por esa calle, no sé a dónde se dirigía. ¿Y por qué enseña la camiseta? No sé si esta señora hubiera sido capaz de mantener esa actitud sí. Durante toda su vida y durante cuánto tiempo. Uh-huh. Porque ahora habrá que estudiarla a ella en profundidad. Las primeras frases que ella pronuncia son un poco contradictorias incluso entre ellas. No lo sé, es que, insisto, está muy tierno. Sí. Pero sus primeros actos son verdaderamente de una dureza impresionante y de una falta de empatía absoluta uh-huh. con el dolor ajeno. Yo no quiero aventurar, me resulta difícil creer que lo haya cometido ella sola, sí. porque casuísticamente es difícil, sí. por la edad del niño, por la condición femenina de ella, sí. no conozco muy bien su constitución física y sobre todo no conocemos cómo murió el niño, uh-huh. cómo murió. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Ayer se daba un dato que si todo esto ya es para poner la piel de gallina, ya el dato que ayer también se daba en un informativo nacional diciendo que podía haber estado secuestrado durante 3 días y no fallecer el mismo día de la desaparición, eso ya sí que también... Yo leí que es para... la fecha que se dice que falleció el niño fue el 1 de... El 1, exactamente. El 1 de marzo, o sea, un día después de su desaparición. No sé, yo creo que bueno, eso al final es lo que dice María del Mar y lo que pensamos todos, ¿no? Uh-huh. La autopsia es la que va a revelar todo eso, lo que... Claro, también aquí, si esto llega a ser verdad, estamos hablando primero de un secuestro y posteriormente de un asesinato, no estamos hablando de bueno, asesinato pero, en el momento claro. en el que ocurre, es que estaríamos hablando ya de otra cosa bueno, distinta. Pero es que dentro del tipo del asesinato, sí. como muy bien sabes... entra ya en concurso el secuestro, sí. es decir, el tipo es tan agravado que no se le puede condenar ya, si finalmente resulta un asesinato hiperagravado, no se le puede condenar a más porque ya la prisión permanente revisable ahora mismo, sí. hasta que el Congreso mueva ficha, sí. Es la máxima condena que se le puede dar, y más... que uno de los tipos del hiperagravado, que es sí. Precisamente el que lo define, es la muerte de un menor de 16 años. Ajá. Entonces ya por sí solo, sea de la manera que sea, sí. ya todas las agravantes que se le puedan echar encima no van a dar como resultado una condena mayor. Sí. El miércoles creo que era el pleno en el que se hablaba sobre la prisión sí. permanente revisable, que de hecho el padre de Diana Kerr y miembros de la asociación que piden que se mantenga, estarán, sí. me parece, allí presentes en el Congreso. Y, hombre, la realidad es que, y lo que hablaba ya antes, es que los grupos políticos, en este caso, pues tienen que escuchar a la sociedad, es fundamental, y además ellos siendo los representantes. Sí. Y cuando hay una inmensa mayoría de la sociedad, no sé si era un 80% de la sociedad que estaban a favor de la prisión permanente revisable. Yo creo que no es tanto quizá el hablar de derogarla, sino el hablar de ver de verdad qué efectos produce la prisión permanente revisable. O sea, yo creo que más bien es un reajuste de todo, de toda la ley penal. Sí. Es decir, no puedes, esto es como un todo, no puedes reformar una parte y dejar la otra obsoleta. Yo creo que es que habría que hacer un reajuste de todas las penas, desde el simple delito leve hasta sí. hasta el asesinato hiperagravado, para reajustar un poco las penas, porque la aplicación de las penas ahora mismo resultan, lo que hablábamos antes, uh-huh. desproporcionadas, sí. De manera incluso que el homicidio
cuando se aplican algunas, algunos de los supuestos del artículo 140, uno que es el asesinato hiperagravado, sí, que se considera que esos tipos, por ejemplo, el asesinato de un menor de 16 años, se puede, son incluso son agravantes del homicidio. Sí. Y cuando se aplican sobre un homicidio, en el caso de que no sea un asesinato, sino un homicidio, pueden resultar penas más graves que las de un asesinato. Entonces, hay que reajustar todo eso para que sea equilibrado, para que sea un delito, una pena, un delito, sí, una pena, porque ahora mismo es muy complicada la aplicación de las penas para que resulte equilibrada. Eso yo creo que es lo que provoca un poco la indignación de la gente. Sí. Indignación que se suma, por supuesto, a ver, que es la pareja del padre, y sorpresa, ¿no? Porque normalmente, en este sentido, cuando hay un asesinato, uno siempre piensa en asesino hombre antes que en asesino mujer. Es así. Oye, y una de las sorpresas, mira, pues normalmente... No te creas. Depende, insisto... Date cuenta que siempre depende de la forma de asesino, matar. El secuestrador. El mayordomo. El asesino, el mayordomo. No solemos decir. Pero no la mayordoma. Asesina, no. Entonces es algo que también ha llamado la atención. Y sin embargo, tenemos casos anteriores, como por ejemplo el de Asunta, que antes lo habéis comentado, que ese también es. Ese también una es de madre libro, en Valencia, o sea, que mató a sus hijos. El de la madre de Valencia, sí, que mató a los tres, no a uno, sino a los tres. Porque también le molestaba para tener otra nueva relación. Esto también es ya, vamos... Pero fue una manera distinta de matarlos. Abrumador. Es que por eso digo que la autopsia va a ser definitiva, porque la forma de matar nos lleva también... No siempre, esto no son matemáticas, sí, porque... dentro de los cerebros masculinos y femeninos y de la casuística, sí, puede haber una parte de la población femenina que se incline más a una mentalidad distinta, sí, para matar, pero la autopsia va a ser definitiva, porque es extraño que una mujer mate, sí, por la fuerza. Sí. Sí, normalmente suelen ser los asesinatos, en este caso, realizados por hombres, suelen, sí, ser más violentos, ¿no?, que son los realizados por las mujeres. Lo que no implica que efectivamente pues no haya que distinguir y decir que los hombres matan más que las mujeres o que las mujeres, sí, matan más que los hombres, simplemente que la forma, lo decía la forma María del Mar, es distinta. No, suele es ser la idea, no, sí, no es que uno lo haga más que otro, sino, sí, la, sí, idea preconcebida que tenemos cuando ocurre un crimen, ¿no? Exactamente. Entonces, buscar al culpable y tenemos un poco la idea sobre todo de la maldad, como bien decís, es tan de la masculina violenta, como femenina. Por supuesto, este caso, es del ser humano, evidentemente. Lo primero que se apuntaba era la persona que acosaba, que era en este caso un hombre, ¿no? Pero luego se ha descartado totalmente. Y todo apunta, sí, que ha sido la pareja del incluso padre. Incluso se, ¿no?, pensaba por parte del padre más que por parte de la madre, sí, porque la madre, bueno, pues es quien ha estado más de cara a los medios de comunicación, como hemos dicho antes y demás. Es un poco esa dinámica que deberíamos cambiarla, evidentemente, porque es un caso clarísimo de lo que es la maldad, que es lo que hemos comentado antes. Es que ni siquiera, sí, locura, ni enajenación, ni nada. Es maldad pura y dura, y muy pendientes, por supuesto, de lo que vaya a ocurrir a partir de ahora. La maldad. La maldad. Género femenino. Mira tú cómo ya estás condicionando, con ese mismo discurso ya estamos condicionando, o sea, es que estamos muy prostituidos en el lenguaje. Entonces, eso a personas que como estos dos señores, señoras, que están muy imbuidos en el derecho, sí, ya les causa cierta dificultad, imagínate todo eso en la gran población. Pues se cometen unas barbaridades tremendas. Yo insisto que no se deben generar bulos. En el tema que a mí me compete directamente en redes sociales, sí, que la gente deje esa imaginación para cualquier otro tema, que hay temas muy bonitos, sí, muy interesantes, y que se queden con ese mensaje de la madre, que ni el niño Gabriel es odio, ni ella ni su ex marido son odio, que le piden a la sociedad que transmitan sosiego y que transmitan la alegría de haber conocido a este niño, pero no que se dejen de tanta circo y de tanta historia, y que se tenga un recuerdo emocionado de este niño desde el cariño.
Con eso nos vamos a quedar, con ese cariño que ha despertado este niño en absolutamente todo el país, porque es un caso muy mediático que hemos seguido todos con el alma en vilo, y lamentablemente ayer llegaba a ese punto y seguido, como estamos diciendo, porque el punto y final llegará cuando esta persona, y si alguna más ha estado involucrada, sean juzgados y conozcamos cuál es la pena a la que se van a tener que enfrentar. Muchísimas gracias, María del Mar. A vosotros. Un placer conocerte, y yo espero que pases por aquí también para seguir aportando ese tema legal a los temas que tengamos nosotros sobre la mesa. Cuando ¿de acuerdo? Queráis. Gracias, de verdad. Gracias. Gerardo, como siempre, un placer. Te veo el lunes que viene. Magnífico. Aquí me tienes. A ver de lo que hablamos, que se nos ha quedado todo en el tintero hoy. Vale. La actualidad manda, por supuesto. Por supuesto. José Carlos, muchísimas gracias a ti también por estar con nosotros. Un placer. Y lo dicho, la semana que viene contamos contigo, estupendo. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, de verdad. Y vamos a descansar tan solo un segundito, el tiempo justo y necesario para que nuestros invitados puedan abandonar el plató y para que lleguen nuestros siguientes entrevistados. Temas, como hemos dicho antes, muy diversos y muy entretenidos todos. Por favor, sigan ahí. ¿Contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti.